cochino, venado, muflones y gamo. Hembra y macho. La cierva no se tira. Tenemos 20 que las matarán los socios. Cierva terminantemente prohibida. Para esto hay muchísimo. El que vaya a tirar una cierva, lo digo a los socios, que los mire. Que hay mucho barato, ¿eh? Lo segundo. No somos una orgánica, que somos una sociedad y organizamos una montería. Queremos que salga lo mejor posible, para que la gente se vaya contenta, que no somos orgánicos. Por lo demás, los puestos están bastante separados, no hay problema de tiro, pero que no se muevan de los puestos. Que no se abran, que hay gente que se abre lo que venga bien. Los puestos están para que nadie se pegue un tiro, sobre todo la seguridad. Más cosas. Ya tengamos por ahí. Los caminos están todos muy buenos. Coches van todos, los puestos van todos con coche al puesto. El sorteo se hace hoy. Mañana las migas a 4 kilómetros del pueblo, a la derecha una vez muy grande que hay. Ahí sale el desayuno y de ahí saldrán las armas. Pastada a las 7, 7 y media como mucho en las migas, porque a las 9, 9 y media van a empezar a salir las armas. Por lo demás, luego la junta en el cortijo, yo creo que no hay problema ninguno. ¿El cortijo que estaría en la finca? Sí, el cortijo está en la finca. Ahí no hay problema ninguno. Se ve, cuando nada, así que, bueno, si arranca entrar ya a lo mejor no lo vaya a ver, pero bueno, luego. Y por lo demás, ya digo, cierva, la cierva la tiran los socios. 20 ciervas que tenemos concedidas no se mata ninguna más. Muflona, cría, macho, gamos, vienen 5 gamos. Hay un par de ellos. Y venado y cochino, chicupo. Y la marcha está muy buena. Esperemos que la ilusión que tengamos que se cumpla. Y por lo demás, vamos a sortear. Thank you.
pesa. Lleva 300. No gano ni para comprarme una funda de rifle, fíjate. Quieres soltar tú primero. Ya la llevo, sigo el carril adelante, me meto, ya está. Vale. ¿Tú vas a aquella cara también? Sí. ¿Tu chino? ¿Qué pasa, tu tío? Iba el pirro de atrás, Cuidado, Lorena, delante de los perros, va. Mira, 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 de aquí, izquierda, izquierda, izquierda. Yo que estaba viendo que estaba apuntando arriba, digo, no, izquierda, izquierda. Mira de frente, macho. Que estaba por este lado, vienen algunos por este. Ahí la han tirado, seguro. Sí, sí.
un venado. Sí, sí. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ay! Ahí abajo, donde va el pino de perro, hombre, está ahí un poco más abajo. No agarra. Te han agarrado la perra. ¿Esta que era de las primeras ladras de allá abajo que tú lo traías? ¿Y qué venían estos? ¿Bonito? Quiero señalarlo ahora. ¿No? Ahí tiene puesto al lado. Nada que ver con las copetas que se han dado. Tío, cabrón, ahí no sé qué va. Pues nada. No, una boca. Un abajero bueno que ha pinchado a otros perros. El marranaco que ha matado. Ven para acá. Mira. Fran, más despacio. Y más despacio por ahí que estáis aquí en la casa. Más despacio. Cochino, cochino. Papá, apunta tú, ¿eh? Yo es que me pongo mala. Más que el cochino, pero... Bueno, con mejor caza. ¡Ahí está! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Guay! ¡Ay! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos, macho! ¡Vamos arriba!
Pero escúchame, qué máquina el perro. Chaparro por debajo, papá. Por el pelado te va a salir, míralo, míralo. ¿Te has visto o no? Ya te ha salido. Fran, ¿me copia? ¿Cómo vais por ahí? ¿Habéis levantado cochina ahí o qué? Cojones. Dos cochinos y dos venados. Vamos, Fran. Sí. Lo que hace es una mitad para acá, dirección para allá, para aquí, para... Vale. Pillaré, sí. Vamos allí un poco, una milla para abajo, una milla para arriba. Y cuando lleguemos allí al final del río, hace una curva así muy grande. Por acá al lado, vamos, ¿eh? Sí, por acá al lado. Ahí está. Ahí cuando me la agarré, ese era un navajerete bueno. Ahí empecé yo por dos partes, tiene un venado y el otro de allí tiene otro venado. Y el de Marrano había tirado también un venado, lo había dejado pasar, lo que se era más tarde, pero va. Sí, ahí alguna vez entraba otra. Que han matado allí los perros, el Oceleto ha matado uno y el Valentín ha matado otro, guarrete. Toma, queca. Tira la malla para adentro. Sí, sí. Ahora se está moviendo. Ahí es una cosa, ¿no? Sí, pero ese no es marrano. Ah, qué amigo.
Hola, buenas, estamos aquí en la finca Arpino de Montería con el día de lluvias que tenemos y soy Lorena Barrera. He utilizado un Winchester 30-30 que le caben 8 balas, vamos, que por lo menos me va muy bien de momento. El puesto era el 1 del pozo, estaba muy bien, muy bonito, un llanito delante peladillo con su pasto, luego tenía a mano derecha su jara, tenía pino, estaba bastante bien, tenía buenos claros de tiraero. Las redes hemos visto un marrano, a primera hora cuando nos hemos puesto no lo hemos podido tirar. Después a continuación nos ha pasado un minado que lo he fallado, le he pegado dos tiros y se me ha ido. Los tiros eran traseros y muchas ciervas, han pasado ciervas con sus chotillas, esas las hemos dejado que sigan su camino. Y después ha pasado un primalón que también le he tirado un tiro y lo he fallado. Vamos, bastante bien para donde está, el pelado al lado de la casa y todo. Un saludo a toda mi sociedad de Arpino, que formamos un buen club todos juntos.